Las cosas más importantes de este proyecto, que está la legítima defensa privilegiada, que un carabinero cuando dispara en un procedimiento policial no tenga que estar probando que él disparó de una forma según protocolo, sino que la carga de la prueba esté del otro lado y que tengan que probarle a él que hizo algo mal. Esa era la parte medular de la ley Retamal. Y a pesar de las palabras del presidente Boric, a pesar de las palabras de la ministra Toá diciendo que era un buen proyecto, los 37 diputados de Apruebo Dignidad, esto es Frente Amplio más Partido Comunista, o se abstuvieron o rechazaron, que al final la abstención se suma al rechazo. Por lo tanto, ni siquiera siguen a su gobierno. Ellos no tienen confianza en las policías, de que las policías puedan usar bien esta facultad. Esto no significa un perdonazo, no significa un indulto. Si un carabinero hace mal uso de la fuerza, va a enfrentar la justicia igual.